puso muy contentos esta noticia, es algo que se venía trabajando y hubo mucho esfuerzo y dedicación por parte de, de la gente de aeronáutica, pero también es de destacar el, la posibilidad que nos brindó Aerolíneas Argentinas con implementar este sistema que viene a solucionar un problema de vieja data en San Martín de los Andes, más allá de que tenemos muchas cosas que hacer todavía en el aeropuerto, este, refaccionar y renovar. El tener un instrumento satelital que permita que los aviones viajen directamente a San Martín realmente es una noticia muy agradable. Este, nosotros estamos contentos por eso. El gobierno obviamente ha dado felicitaciones y, y ha participado mucha gente en este acto porque realmente ameritaba eh, que se, se le dé una jerarquía. Era, no era un tema menor que se ponga en funcionamiento acá en San Martín. Creo que somos el único aeropuerto en el país que está con esto con esta nueva modalidad y la verdad que nos enorgullece que nos hayan elegido y también agradezco a quienes hayan hecho las, las gestiones anteriormente a nosotros. Eh, la concreción de esto ofrece a San Martín de los Andes una conectividad realmente que era muy esperada y que favorece enormemente el turismo, no solo el turismo, sino también la factibilidad de los mismos vecinos de san martín de los andes de poder viajar en tiempo y forma cada vez que lo necesiten. yo decía en su momento que inclusive algunas personas que aún hoy no se han enterado de este evento lo van a comprender el día que tengan una emergencia que esté el clima este, adverso y que puedan viajar entonces este, van a tener conciencia de la magnitud de este evento. De hecho, la representante de las líneas destacó que ese, ese mismo día no hubiera podido aterrizar el avión con el sistema anterior. Tal cual, tal cual es así, y lo vivimos muchas veces. Así que, por ahora, ahora San Martín. Por un tiempo este, largo, este, le dimos la posibilidad a Bariloche, que, por supuesto, nos recibieron siempre, pero eso te, traía un una inconveniente para nuestros turistas. La gente que nos visitaba... Eh, nos visitaba lo mismo, pero el, el inconveniente que significa venir de Bariloche hasta acá, cuando puede ser directo, bueno, hoy ha quedado subsanado este problema y estamos absolutamente contentos y muy agradecidos a todos los que hicieron las gestiones y muy en particular a Aerolíneas Argentinas. Otra buena noticia para la ciudad y que fue muy bien vista por la gente del sector es la fecha confirmada para el Rally Neuquino que se corra acá en San Martín. Sí, estamos contentos nosotros también porque sentimos que con el esfuerzo de. Eh, eh integrado, digamos, una parte harán ellos, una parte haremos nosotros, podemos dar también un grado de satisfacción a todos los este, automovilistas, a los que les gustan los fierros, este, para algo que evidentemente era un, una, una ambición anhelada de mucho tiempo. Y que bueno, ahora se va a poder concretar. Este, fueron realmente muy humildes en la presentación, este, contando el, las ganas que tenían de poder llevarlo adelante, fueron cuidadosos con la metodología, este, saben que sus acciones no deben molestar al vecino, han elegido un circuito que no, no va a perjudicar con el sonido de los motores, pero realmente están tan entusiasmados que nosotros también, contentos de poder contribuir con esto. Además, históricamente San Martín de los Andes tenía su, su pasado ¿no? de fierrero, porque uno ve fotos muy antiguas en la bajada de, de Chapelco, por ejemplo, y ya, ya se corría, no es un capricho que decir, bueno, en San Martín de los Andes tiene que haber una fecha. Sí, claro, era un, un momento de mucha convocatoria en el pueblo. Cuando yo era niña, mi padre también, de la misma manera que me llevaba a la cancha del Lácar, me llevaba a ver las carreras. Y la verdad que este, era todo, el, el, se decía siempre como el arenal, el lugar donde estaba hoy enfrente al, a, al taller de Torres, por ahí pasaban los, los autos, ¿no? Y hacían el circuito, el camino viejo, digamos. Y la verdad que todo el mundo se, se juntaba en las orillas del camino, que hoy yo pienso que sería un factor de riesgo, ¿no? Pero bueno, en esa época todos nos, nos poníamos a la orilla del camino a mirar cómo llegaban los autos y era realmente una, un, un beneplácito para toda la gente de la ciudad. Así que tenemos recuerdos muy lindos, se han hecho no solo rally, se han hecho también esas otras este, carreras de regularidad. Hace bastante tiempo que no teníamos nada que esté vinculado a los fierros. Así que este, si la gente está contenta, nosotros también estamos contentos.